Atención, podría desaparecer ya, a falta de unos días, sí, el fin de semana. La imagen de este mensaje en las redes sociales da la vuelta a España. Este tuit en el que anoche leíamos la siguiente información. Este sábado 19 podría ser el último partido de nuestro viejo decano. No te dejaremos solo, Recreativo de Huelva. Puede desaparecer el sábado, ¿eh? Es una situación absolutamente lamentable, crítica y que conmociona a los aficionados al fútbol. Por cierto, que tenemos con nosotros en directo a un portavoz de la plataforma de salvación del Recreativo de Huelva. Roberto Sánchez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Fernando, un placer. ¿Cuál es la situación a cuatro días? El Recreativo es en estado crítico, pero realmente, ¿ese titular puede ser el último partido de la larguísima historia del club andaluz? Bueno, realmente el tuit pues bastante impresiona, ¿no? Es duro de leer, sobre todo para los recreativistas, pero es la cruda realidad que está viviendo el Recreativo de Huelva y es el fin que cada vez está más cerca. Es muy preocupante, pero por dura que sea la realidad, es la que es. La ciudadanía se ha movilizado, como estamos viendo en estas imágenes, para apoyar al club, pero de momento no hay una solución, no hay una alternativa, ¿o me equivoco? ¿Hay algún tipo de esperanza para que esta noticia no se confirme el sábado? La alternativa pasa indudablemente porque el actual propietario del Recreativo de Huelva, el señor don Pablo Comas Matamira, el principal secuestrador y culpable de esta situación en la que está inmersa el Recreativo de Huelva, abandone la entidad. Es la única solución a día de hoy para que el Recreativo de Huelva sobreviva. Si el señor Pablo Comas Matamira no suelta, no vende o no regala el Real Club Recreativo de Huelva, sin lugar a duda el decano del fútbol español, el Real Club Recreativo de Huelva, está condenado a morir. Te estás refiriendo al máximo accionista del Recreativo. Exacto. De Huelva, el señor Comas. Sí. ¿Dónde se encuentra y dónde está el resto de la directiva? Bueno, pues la directiva dimitieron todos los consejeros y ahora mismo pues este señor es el, no da la cara, pero es el responsable de toda la parcela, ¿no?, de la administración. Ahora mismo son los propios empleados los que más sufren esta situación, los que tienen al Recreativo a flote y gracias a ellos podemos ir viviendo en el día a día, ¿no? Pero la situación es totalmente insostenible. Estamos hablando de embargo, estamos hablando de un club que tiene embargadas las cuentas, que tiene la Ciudad Deportiva a punto de volverse a subastar por segunda vez por la Seguridad Social, no tiene material médico. Es decir, la situación es totalmente ruinosa y muy preocupante y repito, son los propios trabajadores y los empleados y los jugadores del club que están manteniendo vivo al decano del fútbol español. ¿Cuántos meses le deben a los empleados? Pues van en torno ya de 8 o 9 meses. 8 o 9 meses sin cobrar. Andalucía, empaticemos, más allá del fútbol, pongámonos cada uno en la piel de un trabajador que no cobra hace casi un año. Puede costar en este caso un fragmento de la historia más importante del fútbol andaluz y español por extensión. Hablamos del decano del balompié nacional. Huelva, la ciudad, su afición están conmocionados porque podemos estar ante el final de un símbolo de esta ciudad andaluza. Hemos salido a la calle con Cristina Gabella y esto es lo que nos han dicho los onubenses. Soy recreativista desde chico y es una pena la situación del club, que no se merecen estar así la plantilla sin cobrar durante un año entero. Y que el hombre que está ahí detrás, los cuatro golfos, pues deberían de vender ya el club. Me parece una pena tremenda. El equipo más antiguo de España y de Europa, creo yo que es. Por Dios, esto es imposible. Tenemos que hacer todo lo que sea lo posible para que este equipo se mantenga, si no en primera, en segunda o donde sea, en tercera. El recreativismo por delante de todo y es lo que me da la vida. El recreativismo y por culpa de cuatro mafiosos que están ahí se están cargando mi equipo y mi ciudad es lo que más me gusta a mí. Para nosotros sería horroroso, para los onubenses en sí, horroroso. No sé si eso la federación puede tomar carta en el asunto o a quien corresponda, pero que desde luego es una barbaridad, ¿eh? El que no quiera Recreativo no quiera a su padre ni a su madre, vamos, eso no se puede permitir en Huelva. Con tanta ilusión que hemos tenido y hemos puesto por el Recreativo la provincia, que yo soy de la provincia, y he sido socio de Recreativo, pero ya he visto tanta injusticia que he dejado de ser socio. La solución que yo veo es que venga una empresa y pague la que pagar, pero este señor Pablo Coma no aparece por ningún sitio, entonces pues no sé la solución final cuál será. Yo acudí a la manifestación porque yo no quiero que las cosas de mi Huelva desaparezcan, porque es que nos estamos quedando sin patrimonio. Vamos, que hasta me he hecho yo socio este año, a eso te digo todo. Hasta me he hecho socia, que no me gusta el fútbol. Que todo el mundo vaya al campo y que vea lo que es el recreativismo de verdad. Que ahí están las entradas a 1 euro y espero que la gente se anime.
Roberto Sánchez, el recreativo de Huelva a punto de desaparecer, una deuda de ¿cuántos millones de euros? Creo que estamos hablando de unos... Pues aunque esta directiva no ha realizado la auditoría de cuenta que tendría que haber realizado conforme a la ley de sociedades de capital, nosotros la ciframos en torno a 22, 23 millones de euros. 23 millones de euros. El sábado puede ser el último partido del recreativo de Huelva. Ojalá surja una solución que ralentice este proceso y genere una esperanza, ¿no?, para el club más antiguo de España. Sí, suerte. Aquí tenéis un foro para expresaros cuando queráis, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.